Hola, muy buenos días. Rector, con su permiso, Presidente del Consejo Social. Secretario General de la Consejería de Educación de la Junta, profesor Muñoz de Bustillo, quiero saludar también a las autoridades que nos acompañan, a los miembros de la comunidad académica, señores, señoras, a todos muy buenos días, gracias por su presencia y bienvenidos a este acto en el que vamos a presentar el informe sobre el impacto económico de la Universidad de Salamanca en su entorno geográfico. Lo damos por hecho, parece que nadie duda de la repercusión que a nivel social y económico ejerce nuestra universidad, ni de su influencia en esas provincias donde se localice, como es esta Salamanca, pero también Zamora y Ávila. Pero, además, hay que destacar hoy que este trabajo que vamos a conocer lo que hace es permitirnos medir ese impacto, cuantificarlo, ponerle cifras y sobre todo ponerlo al día, porque hasta ahora hay que recordar que se han hecho muchos trabajos, estudios puntuales para analizar, por ejemplo, la repercusión de los estudiantes Erasmus en nuestra universidad. También cabe recordar que hacia los años 90 se elaboró un estudio quizá con un perfil más sociológico, pero este por primera vez con estas características con este rigor analiza y describe con detalle, como les decimos, el impacto que ejerce la Universidad de Salamanca en su entorno, en las provincias donde se localiza y también en Castilla y León. Este informe, como saben, responde a un encargo, a una petición del Consejo Social de la Universidad de Salamanca, que es el órgano que canaliza la participación de la sociedad en nuestra institución académica. Hoy nos acompaña, está con nosotros su presidente, don Ignacio Sánchez Galán. Señor Sánchez Galán, cuando quiera le cedo el uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia a la presentación de este estudio. Estudio que, como sabéis, ha sido realizado por el profesor Muñoz de Bustillo y que quiero felicitarle. Hemos tenido ocasión antes en el Consejo de Celo también. Y de, felicitado de nuevo. Esto forma parte del plan de actuaciones que hicimos en el Consejo Social eh, para el 2013-2016. Y creo que además se publica en un momento muy oportuno, en un momento en que se está debatiendo mucho sobre el modelo productivo futuro eh, para poder conseguir su sostenibilidad. Eh, hay una aceptación generalizada que la investigación, el desarrollo y la innovación deben ser los pilares sobre los que fomentar y edificar el crecimiento económico. Y esto ha hecho que se vuelva a mirar hacia las universidades como motores de esa transformación eh, que necesitamos. Hoy por hoy, las universidades son cada vez más, por eso, reconocidas y valoradas, no solamente como centros de educación e investigación, sino también por generar esos impactos positivos de los que hablará el profesor Bustillo posteriormente y que influyen decisivamente en la competitividad, en el crecimiento económico y en el desarrollo social. Este es el caso claramente de la Universidad de Salamanca y que eh, voy a dar algunas cifras, las hemos comentado antes en el Consejo. Eh, el impacto de la Universidad de Salamanca sobre el entorno se sitúa en prácticamente mil millones de euros, sobre datos tremendamente conservadores, lo, lo dirá después el profesor, sobre los números que lo han analizado. Creo que el impacto real puede ser bastante mayor que incluso estos números conservadores. O sea, el número de empleos eh, eh, que genera directos más, in, más eh, indirectos son del orden de más de 10.000 personas. Sin contar, por ejemplo uno tema importante, eh, todo el factor tractor que hace el parque científico, solamente el parque científico aplicando los mismos criterios que hacen para esta valoración añadiría dos mil personas más. ya estaríamos hablando solamente con ese concepto más de 12.000 personas que genera el entorno universitario. Además, eh, 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 la Universidad de Salamanca se ha transformado en la undécima universidad de toda Europa en atracción de, de alumnado extranjero, lo cual pues, creo que también es una, una buen, un buen motivo de, de satisfacción. Desde luego, eh, como decía antes, este impacto en números, eh, digamos, eh, suelo. Eh, hay temas eh, que están tratados, pero no de una, una manera eh, suficientemente extensa, como contará el profesor, como todo el efecto del de turismo que pueda atraer. No es lo mismo una universidad con mucha vida que una universidad con menos vida a la hora de atraer gente hacia, hacia, hacia ella. Lo mismo que los antiguos alumnos, la capacidad de generar gente, que esa gente, cuando se marcha de la universidad, pues tienen tendencia a volver con, generando a su vez todo este tipo de, de, de actividad económica. Eh, Creemos por eso que eh, 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 estas cifras ponen de relieve de alguna manera que eh, esta mayor colaboración entre el mundo educativo y el mundo de la empresa son absolutamente necesarias y por eso hay que ir adaptando los planes de estudio en una colaboración continua para ver qué es lo que demanda la sociedad. Y meter dentro también de los planes de estudio este componente de negocio en la formación también de los docentes. No solamente hay que formar gente para, para el mundo productivo, hay formar para otras cosas también, como decía esta mañana el rector. Pero dicho eso, aquellos que se dediquen al que van orientados al mundo productivo, hacerlo de una manera que sea absolutamente de acuerdo con aquello que pide la sociedad. Y eso es necesario: esa interrelación. Cada vez más, como hacen otros países, intentar implementar eh, educaciones duales, eh, eh, combinando el aprendizaje teórico con las prácticas en los puestos de trabajo, es algo que se está trabajando cada vez más de manera que los alumnos de las universidades puedan estar, puedan hacer prácticas dentro de las empresas para que después, cuando entren al sistema productivo, puedan perfectamente integrarse de una manera mucho más rápida. Creo que eh, tenemos que continuar en ese camino y los números de hoy lo veremos como ese factor tractor y generador de riqueza eh, y polo de atracción para la creación de nuevas empresas que, eh, que en, en este foro de, de emprendimiento es absolutamente necesario yo eh, sueño quizá porque me toca estar muchos eh, días al año allá, con que Salamanca se transforme un poco en el Boston, en el New Haven con la Universidad de Yale o en el Heidelberg Alemán en que viven en el entorno de la universidad Boston sin universidad y sin el mundo financiero que tienen no sería nada en New Haven claramente sin Yale sería nada eh, y Heidelberg posiblemente también sin la universidad pues todo el desarrollo que tiene alrededor del sap etcétera etcétera pues posiblemente sería mucho menos de lo que es. por tanto yo creo que esto es un poco la aspiración y lo que de alguna manera tenemos que ver. yo creo que muchas de estas conclusiones en esta primera análisis eh, eh, ahí están y desde luego quiero terminar felicitando de nuevo al profesor muñoz bustillo y al equipo que han elaborado en él porque creo que estos estudios y este estudio muy sólido, muy serio y muy concienzudo debe ser conocido, compartido por toda la sociedad para saber que los recursos que se están poniendo para formar y para hacer las universidades que tenemos van a buen fin. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Calán, presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca. Vamos a conocer ahora, aunque ya ha aportado algunos datos, pero vamos a conocer y a describir con más detalle qué y cómo se ha hecho este informe, qué es lo que mide exactamente y qué resultados se han alcanzado. Simplemente permítanme que les diga que son muchas las personas que han colaborado en este trabajo, empezando por los estudiantes que han participado en la encuesta, por personal de la Administración y de los servicios de nuestra universidad, también de los diferentes departamentos de gestión económica de esta institución y, por supuesto, los profesores que firman este informe, los profesores Rafael Bonete, Miguel Carrera, Fernando Esteve y Rafael Grande, bajo la dirección del catedrático de Economía Aplicada, Rafael Muñoz de Bustillo, que es quien nos va a presentar con detalle este informe. Cuando quiera, profesor. Este vídeo, que no es parte de la investigación, son los bocadillos y son parte de la investigación, es eh, una aportación de los servicios audiovisuales de la universidad y nos sirven para poner en contexto eh, nuestro trabajo. Estamos hablando de una universidad muy significativa en la región, muy significativa en, en el conjunto de España, con un prestigio internacional también importante y no solo en América Latina también en el resto de Europa. Entonces, lo que se ha querido hacer en, en, con este trabajo es intentar ver ese prestigio, esa actividad diaria docente, esa actividad de atracción de estudiantes de dentro de España y de fuera de España, qué impacto tenía sobre la actividad económica de la región y, especialmente, a la actividad económica de la región, a través de su impacto sobre las ciudades en donde, tiene, donde imparte docencia la Universidad de Salamanca. Eh, me gusta empezar con esta cita, es una cita que está recogida en el libro, porque nos dice que el papel de Salamanca en el, en, en el conjunto de la docencia y de la investigación no es algo nuevo, es algo que data de desde su creación prácticamente, y aprovechando que estamos en un, árbol, en un año cervantino, pues recordar que ya Cervantes decía que había, en esa época, habitaban 10 o 12.000 estudiantes. Esto no solamente es una licencia literaria, porque los estudios de historiadores prestigiosos de la época también señalan el importante papel que tenía la universidad. En cuanto a atracción de estudiantes de toda, de toda España, esto no es algo nuevo. Es algo que está presente en nuestras vidas y que quizás, por estar presente en nuestras vidas, en, en el día a día, uno llega a tomarlo como, como, como dado. No llega a quitarle importancia, no da de importancia. Decía Lord Kelvin, eh, el, el físico creador de la, la, la medición de la temperatura de los grados centígrados, decía que aquello que no se mide no existe, aquello que no se mide no se puede mejorar. Ese es el sentido que tiene este trabajo y yo agradezco mucho al consejo y al Consejo de de la Universidad que hayan tomado el interés y que nos hayan encargado hacer esta reflexión, que nos ha servido para conocer más la universidad, para conocer más con mayor detalle y al máximo nivel de rigor científico, eh, porque es el último de los estudios que se han hecho dentro de, los, de la veintena que hay para otras, ciudades, para otras universidades españolas, cuáles son los, las vinculaciones, cuál es la intensidad, pero no solamente ese número, ese número de los casi mil millones que es el que se queda, es el número de titular, sino todo lo que hay detrás, todo lo que hay detrás de vinculación entre la universidad. Y el tejido productivo de Salamanca, de Zamora, de, de Ávila, de Béjar y de Castilla y León en general. Bueno, ¿qué es lo que se ha estudiado? Esto es muy importante. Hemos estudiado, hemos estudiado aquellos ámbitos de aquel impacto económico que está relacionado con la actividad presupuestaria de la Universidad a lo que se refiere a gasto directo, capítulo 2 y capítulo 6, inversiones, suministros, etcétera. El, el gasto, el impacto sobre la demanda que tienen la, el, el, los sueldos y salarios de sus empleados, PDI y PAS, el gasto de los alumnos, la atracción de alumnos, los cursos internacionales vinculados a la actividad docente de la universidad el gasto y la demanda que genera sobre el tejido productivo los familiares y amigos que vienen a visitar a los alumnos, a nuestros estudiantes, a nuestros estudiantes de cursos internacionales, y luego también toda esa actividad económica eh, que, que está alrededor de los eh, congresos y reuniones científicas y que se realiza en Salamanca por existir la universidad. ¿no? Todo eso genera un impacto directo sobre la demanda de la economía local que son esos mil millones de los que ha hablado el presidente del Consejo Social y que ha sido el, uno de los, de los outputs, de los resultados de nuestro, de nuestro estudio. Esto significa, eso es lo que se estudia. Pero no se estudia todo. Un primer paso en cualquier proceso de investigación es tener muy claro qué es lo que se quiere estudiar, delimitar lo que se estudia de lo que no se estudia. ¿Y qué es lo que no estamos estudiando? Y no lo estamos estudiando porque es otro tema, no significa que sea menor de menor importancia o enjundia. No se están estudiando los efectos económicos que tiene la universidad a largo plazo lo que llamaríamos efectos de oferta me al mejorar la capacidad productiva del país de la comunidad autónoma por el aumento del capital humano, la formación de los egresados y por todo el resultado de la actividad de investigación de IMAS de Madrid. Por ponerle un ejemplo, se está estudiando el impacto del Instituto del Cáncer en la medida que eso genera compra a proveedores en la medida que eso genera Pago de sueldo y salario a sus investigadores, pero no está estudiando el impacto económico que puede tener los resultados de la investigación. Obviamente, el objetivo del Instituto del Cáncer es precisamente mejorar la calidad de vida de la gente y con el impacto económico tiene a través de la investigación. Es el elemento central de su razón de ser. Bueno, eso no lo estamos estudiando. Eso exige otra aproximación, eso es otro ámbito de análisis. Muy interesante, hay algunas reflexiones incorporadas en el estudio, pero no es eso. ¿Qué más no se ha estudiado? Para que todos sepamos de qué estamos hablando, no se ha estudiado actividades productivas vinculadas a la Universidad de Salamanca, pero que no son directamente universitarios. Por ejemplo, el complejo hospitalario de Salamanca. Eso, obviamente, el hospital de Salamanca, si no hubiera universidad y si no fuera universitario, no tendría... Todas las acciones sanitarias que se desarrollan ahora mismo en su sede tendría un tamaño más pequeño y eso tendría una incidencia negativa sobre la actividad económica. Eso no se ha incorporado. En otros estudios se ha podido hacer, pero en este caso hemos preferido pecar por defecto que no, y no por exceso. El parque científico, ahora mismo estamos en, en, en proyectando una ampliación de este estudio, eh, desarrollando una metodología adecuada para estudiar el parque científico en lo que tiene de parte empresarial. El parque científico sí está incorporado en nuestro impacto en la medida en que los servicios de investigación que están alojados en el parque científico y que están eh, dirigidos y habitados, por decirlo de alguna manera por personal de la universidad, están incorporados en el impacto del capítulo 6 de las inversiones, el impacto del de proye proyecto de investigación, etcétera, etcétera. La parte empresarial, las empresas que están alojadas en ese ibero de empresas, y en ese, eh, eso no se ha incorporado. Eso, ¿Qué significa? Que esos mil millones, a mayores estarían todos estos impactos que por tener una naturaleza distinta, pues no se ha incorporado en lo que espero que sea un primer elemento de un, plan, un proyecto de investigación, un plan de investigación, una línea de investigación que dure más tiempo. ¿no? Todo el análisis se ha hecho eh, utilizando los cuatro ámbitos espaciales en donde tiene docencia la Universidad de Salamanca. Ávila, Béjar, Salamanca, incluyendo Valladolid y Zamora. Todo, cada uno de esos, de esos bloques de investigación que conforman el estudio está asignado, la estimación se ha hecho espacialmente, porque creíamos que tenía interés en conocer no solamente el resultado total, sino cómo se asignaba, cómo se distribuía espacialmente ese, ese impacto. Al hilo de esto, quiero decir que ese impacto económico no se agota en Salamanca, Zamora, Ávila y Beja. Hay toda una serie de conexiones productivas entre estas, estas provincias y el resto de la, de la comunidad autónoma y el resto de España. Y, por lo tanto, hay también un, un, unas líneas donde se amplían esos impactos económicos. ¿no? ¿Cómo se ha estudiado cada uno de los bloques que conforman el estudio? Exige una aproximación distinta. El gasto directo de la universidad, lo que son suministros, inversión, capítulo 2 y capítulo 6, pues hemos acudido, como no podía ser menos, de, de, a los presupuestos, a los presupuestos ejecutados. Y hemos analizado cuál es el efecto. Lo hemos, lo hemos de, asignado eh, espacialmente para ver los impactos espaciales, como decía, y hemos visto también su distribución sectorial, dónde, cuáles son los sectores más beneficiados o qué, a dónde se dirige fundamentalmente el, la demanda por este es capítulo 2 y capítulo 6 de la universidad. ¿no? Y ese, es, ese resultado queda ahí aparcado y se va sumando al resto del, del análisis de los bloques. El siguiente, ¿cómo se ha estudiado el gasto de los empleados de la USAL? Hay de nuevo hemos partido de los datos de sueldos y salarios de la universidad, de los presupuestos de la universidad. A partir de ahí hemos calculado lo que sería la renta disponible de los trabajadores, descontando el IRPF y descontando la, la seguridad social. El IRPF no es que se pierda, el IRPF tiene otro uso en nuestro impacto. Ese IRPF va a una casilla de impacto como a través del gasto público como financiación de la comunidad autónoma o del Estado. Y, a partir de los ingresos disponibles, hemos descontado la parte que va a ahorro y el efecto estimado directo total son alrededor de los 92,3 92 millones de euros, que de nuevo se, 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 se ha asignado espacialmente, teniendo en cuenta el lugar de residencia de los profesores, y se ha asignado también. Eh, en, en términos de sectores de actividad, cuáles son los sectores a los que se dirige ese, ese gasto. ¿no? Esa asignación sectorial se ha hecho utilizando la información de la encuesta continua de presupuestos eh, familiares del Instituto Nacional de Estadística. ¿no? ¿Cómo se ha estudiado el gasto de los estudiantes? Este probablemente es el, 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 la parte del, del estudio que ha exigido de mayor tiempo y mayor dedicación. Porque lo que se ha hecho es eh, realizar una encuesta ad hoc específica dirigida a conocer el comportamiento económico de los estudiantes, pero no solamente eso. Yo lo que animo a, a los presentes es a que vayan al capítulo que se, donde se estudia el comportamiento de los estudiantes, porque hay muchísima información que puede ser. que, 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 que da una radiografía muy completa de cómo se mueven, qué es lo que hacen, dónde viven, en qué barrios viven, cuáles son las zonas que frecuentan, eh, si fuman o no fuman, etcétera, etcétera. O sea que tienen, hay, hay un, a partir de ahí se puede hacer un estudio sociológico, que no está incluido en, la, en el trabajo porque no era el objetivo, pero creo que, que muy rico y muy, muy completo. Estamos hablando de 1.340 encuestas, que por ponerlo en, en, en situación, para compararlo, la encuesta es una muestra muy amplia, la encuesta del CIS que salió hace unos días para toda España, el barómetro realizan alrededor de 2500 encuestas, o sea que estamos es una encuesta muy solvente y con una información muy actual y rica sobre ese comportamiento. Me centro simplemente en la parte que tiene que ver con eh, los datos utilizados para el impacto. Hemos estimado un gasto medio del mes de 533 euros. Los alumnos que, vive, que, que, que son de fuera de la comunidad autónoma, que como se ha señalado en la introducción, es una parte muy significativa de la población de estudiantil de esta ciudad y de esta universidad, 638. El gasto total estimado serían unos 160 millones de, de euros. Eh, aquí lo que hemos hecho, con la intención de tener unos resultados lo más rigurosos posibles, es preguntarnos qué habría pasado si no hubiera Universidad de Salamanca, qué habría ocurrido con estos alumnos, porque si los alumnos se hubieran quedado en la ciudad, pues entonces el gasto lo habrían hecho, pero lo habrían hecho fuera de la universidad. Hemos generado información para hacer un contrafactual. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Y esto es muy interesante. El 60% de los, de los alumnos que están estudiando en la Universidad de Salamanca, si no hubiera Universidad de Salamanca, habrían estudiado, lo habrían hecho en otras universidades de España y un 20% lo habrían hecho en otras universidades de la comunidad autónoma. ¿Eso qué significa? Que la Universidad de Salamanca sirve para fijar población, sirve para fijar población porque si no sería población que o no habría venido o si no se habría ido a estudiar a otros lugares. De tal manera que esa demanda es una demanda neta positiva. De aquellos pocos que se habrían quedado haciendo no se sabe muy bien el qué, esos no los hemos tenido en cuenta en la estimación. Con lo cual estamos hablando de una demanda neta total ¿eh? de 260 millones. Eh, y del resto de los componentes que son... Eh, cuantitativamente menos importantes, pero aún así arrojan valores que yo creo que son significativos y dignos de tener en cuenta las visitas de familiares y amigos eh, que también eh, se han podido estimar a través de nuestra encuesta con datos de turismo de Salamanca para el tema de gasto, pues un gasto estimado de casi 20 millones, el gasto de congresos y reuniones científicas también hemos intentado del conjunto que se realiza en, en la ciudad estimar qué parte de ella están directamente vinculadas o se realizan porque existe la universidad, alrededor de 7.000 participantes, un gasto estimado de 3 millones ese año. Yo creo que esta es una cifra que, un año con otro, probablemente tenga valores más elevados. Comentaba eh, hace poco que en, solamente en un Congreso de Latinoamericanistas que se va a realizar este año hay ma, eh, matriculados 1.500 congresistas, con lo cual es una cifra que se puede superar fácilmente. Y luego cursos internacionales, más de 4.000 estudiantes, una plantilla de 80 personas, un gasto estimado de 6 millones. De nuevo, eh, estamos hablando de una estimación suelo. ¿Por qué? Porque yo estoy suponiendo, o aquí no estoy incorporando, el efecto que tiene la asistencia a la Universidad de Salamanca para que haya muchas actividades, academias privadas, ofreciendo cursos de extranjeros. Probablemente si no hubiera Universidad de Salamanca... La oferta, la, la oferta sería menor y la demanda sería menor porque son estudiantes que vienen por el prestigio, el nombre de la Universidad de Salamanca, aunque luego se matriculen en uno y otro curso. Eso por el lado de la demanda, pero por el lado de la oferta, ¿quiénes son los profesores? ¿Quiénes son las personas, en muchos casos, que están impartiendo esa docencia en el sector privado? Egresados de la universidad la oferta el, el incremento del capital humano del que hablaba hace un rato tal manera que esto a mayores podríamos eh, subir estos estas estimaciones ¿no? el, 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 el resultado final la suma de estos valores es un efecto directo total de 360 millones. Bueno, ¿y cómo llegamos entonces a los 1.000? Claro, esos 300 efectos, estos 360, 358 millones es el efecto directo, pero las demandas que nosotros hacemos como consumidores, como profesor y consumidor de un bar, de un supermercado, genera demandas de estas empresas, de otras empresas. Se va tirando de las conexiones económicas hace que se multiplique el impacto, utilizando las tablas input-output de Castilla y León de 2009, que es una, una forma de presentación de datos estadísticos que permite vincular los, las conexiones productivas que hay entre los sectores yo puedo saber que esa demanda genera un impacto de primera vuelta de 540 millones. Pero es que esas demandas que reciben las empresas a las que compran, las empresas a las que yo estoy comprando, también realizan demandas a otras empresas. Si esto se amplía, esto son vueltas y vueltas y vueltas, si esto interconexiones casi neuronales de una, de un, en un mercado, ¿no? si eso se, se, se lleva hasta el, el último impacto, se, se agota esa, esa cadena de transmisión. A tra que se ha estimado a través de un multiplicador del gasto, llegaríamos a esos 918, a esos, eh, a esos eh, mil millones en términos de actividad económica. Repito, sin, con, con, limitándonos a aquellos ámbitos que se han especificado al comienzo de la presentación. ¿Y sobre el empleo? Pues sobre el empleo tenemos que, a partir de cerca de 3.000 trabajadores directos de la, de la Universidad de Salamanca, la, el impacto económico tras que se traslada a creación de empleo, generaría unos 10.000 y pico que se suma, que llegarían a los 12.000 si incorporáramos simplemente con incorporar los directos del parque científico, por, por, por llamar la atención sobre esos otros elementos. ¿no? Estamos siempre hablando de un escenario base, a partir del cual se seguirían sumando casillas elementos de impacto. ¿Qué significa? Que cada empleo generado directamente por la universidad está generando en el conjunto de la economía de la región un 2,7, prácticamente 2,6 empleo. Eh, y, en y si ponemos esto en comparación, estos valores, pues uno se pierde, ¿no? Mil millones, por lo menos yo me pierdo y eso que me dedico a la economía. Eh, mil millones, ¿y eso qué es? Bueno, pues eso es, en términos del de PIB regional, estamos hablando de prácticamente el 1% del PIB regional y algo más del 1% del, del empleo total. Y todavía, si la queremos situar en algo más próximo, ¿qué ocurriría si todo ese impacto económico que se difunde en las tres, eh, cuatro ciudades en donde, está, donde tiene presencia la AUSAL y luego en el resto de la comunidad autónoma y en España, ¿qué ocurriría si eh, todo se localizara en un único lugar, en una única provincia, la provincia de Salamanca? Pues estaríamos hablando de un 7% del PIB provincial. Eh, resumiendo, volver a incidir sobre esa cifra mágica. Los mil millones, y si me lo permiten, para empezar a hablar. Para empezar a hablar, los mil millones. Otro dato muy importante, cada euro de financiación de la universidad implica más de seis euros de aumento de la producción final de Castilla y León. Estamos hablando de las transferencias que reciben, no del presupuesto, pero sí de las transferencias que reciben. Estamos viendo que tiene un impacto eh, multiplicador muy significativo, muy importante especialmente importantes en años como el año en el que, para el que se ha hecho este estudio, en donde la economía estaba en una situación de, de crisis, de estancamiento, y era muy importante contar con fuentes de demanda efectiva, muy importante. Eh, todo, y para concluir, todo ello convierte a la Universidad de Salamanca en una pieza central, nos atrevemos a decir, de la estructura productiva de Castilla y León. Una, ¿Y por qué? Bueno, una de las poco más de 20 empresas que tienen más de mil trabajadores, con un presupuesto superior al de otras instituciones importantes de la provincia, como puede ser el ayuntamiento o, o la diputación, etc. ¿No? Y, y, repito, estamos hablando de un elemento muy importante, demanda efectiva, pero luego nos estamos dejando todo lo que está, que tiene que ver con el, cómo se traslada esa actividad diaria a el crecimiento de las de la actividades de inversión y desarrollo de, de nuevos productos, nuevos procesos, cómo se traslada al aumento del capital humano y cómo todo ello contribuye al el crecimiento de la capacidad productiva de nuestro país. Eh, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Muñoz de Bustillo, por esta descripción de un informe que lo que permite, entre otras muchas cosas, lo decía el profesor Muñoz de Bustillo, es conocer mejor a la Universidad de Salamanca, valorarla y ponerle cifras pues, a ese impacto que tiene sobre el entorno en el que ejerce su influencia. Algo muy importante, como es también importante que hoy nos acompañe como secretario general de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, el señor Juan Casado Canel que conoce muy bien esta universidad y que hoy también tiene eh, tenemos el placer de que nos acompañe. Le cedo el uso de la palabra, cuando quiera, señor Pues eh, Buenos días, eh, muchas gracias. Por supuesto, eh, en primer lugar, agradecer a, a la Universidad de Salamanca y a su Consejo Social. pues la invitación a participar en este acto. Y por supuesto. Eh, felicitar al profesor, al profesor Muñoz de Bustillo y a todo su equipo por la realización de este estudio. Yo coincido totalmente con él que, que es muy importante medir, pesar las cosas, ¿no? y, que, y que eso nos da una idea de, de bueno, de, de, de lo importantes que son y, y del impacto que tienen. Y desde luego. Eh, es algo que, que, que todos de una manera eh, pues más o menos evidente intuíamos y que este estudio ha puesto de manifiesto de que efectivamente el impacto económico de la Universidad de Salamanca pues en su entorno geográfico, en la ciudad de Salamanca, fundamentalmente, pero también en toda Castilla-León, pues es un impacto fundamentalmente eh, muy importante. Y esto se ha cuantificado, se ha pesado y se ha medido en este estudio. Yo, evidentemente, pues, siendo muy breve, pues solamente eh, quiero eh, poner eh, la atención en dos, en dos datos muy, muy concretos. Eh, quiero poner de manifiesto, porque bueno, a veces es algo que, que, que no se conoce o que parece que es lo contrario, que la Universidad de Salamanca es en la actualidad pues una institución, una administración pública, porque hay que acordar que las universidades públicas son administración pública sólida y saneada económicamente, y que eso es una condición eh, sine qua non para avanzar, evidentemente, en las misiones que tiene cualquier universidad eh, en, en, a nivel de docencia, a nivel de investigación y a nivel de transferencia de conocimiento. pero bueno, esto no ha sido siempre así. la universidad de salamanca, pues, ha pasado su particular travesía del desierto, ¿eh? Eh, y esto también es importante ponerlo en valor. en el año 2008, yo era por entonces director general de universidades de la Junta de Castilla y León, pues el panorama era desolador en la Universidad de Salamanca. Quiero recordar que por entonces la deuda que tenía la Universidad de Salamanca era cercana a los 40 millones de euros, que año tras año liquidaba sus presupuestos con déficit y que eh, estos déficits constantes evidentemente generaban un endeudamiento creciente y plazo de pago a proveedores inasumible e incluso dificultades para hacer pago eh, frente al pago de las nóminas. Evidentemente, en ese entorno el impacto económico era diferente al que es ahora. Tras estos siete años ya de plan de, de ajuste se firmó un convenio de saneamiento financiero entre la Universidad de Salamanca y la Junta de Castilla y León, la Consejería de Educación, en la actualidad, pues la Universidad tiene una solidaridad económica. Importante, la deuda viva a final del año pasado, del 2015, no llegaba a los 10 millones de euros, cuatro veces menor que, como digo, cuando se firmó el convenio. Y lo que es más importante, los seis años últimos lo ha cesado la Universidad de Salamanca con superávit financiero positivo. En concreto, un superávit acumulado no financiero en estos seis años superior a los 80 millones de euros, que evidentemente le han servido para ser frante al pago de una parte de su deuda de su deuda y sus intereses, pero también para hacer actividades propias de la universidad, cosa que no podía eh, acometer antes. Evidentemente, esto también tiene mucho que ver con el impacto económico y con que hoy eh, se, se ha puesto de manifiesto con este estudio. Bueno, yo creo que esto es importante. Pues eso hay que felicitar al equipo, evidentemente al equipo. ...actual que ya lleva al frente de la universidad... ...pues una parte importante de estos, de estos años... Que, eh, ...que ha permitido pues eh, lograr esta vía... ...pero también y también hay que ser justo... ...una aportación suficiente... ...por parte de las administraciones públicas. Por último, simplemente también dar otra pincelada... ...para terminar, que yo creo que también es oportuna... Eh, ...con la situación actual que estamos viviendo... ...y sobre todo con la situación... Que, que bueno que, que va a vivir la universidad de salamanca que ya la está viviendo en, en, con la celebración de su octavo centenario y la importancia que tiene esto pues evidentemente para la universidad, para la ciudad, para castilla y león y para todo el sistema universitario español. ¿no? yo creo, y esto es una, una autocrítica a todos, a todos los de que de una manera u otra estamos vinculados, eh, tan, eh, con, con, con lo que es el sistema universitario eh, español, bien desde una parte de la mesa, siendo universitario, bien desde otra parte, desde las administraciones, es que yo creo que en, lo, en los últimos años estamos perdiendo eh, una oportunidad diáfana para plantearnos desde un, desde un punto de vista autocrítico cuál debe ser el futuro del modelo universitario público español. ¿no? Yo creo que en estos años de la crisis, y aquí voy a ser crítico. Las peticiones de los responsables universitarios han centrado y se siguen centrando, y más me parece muy legítimo, en reclamar más recursos económicos, poniendo el ojo crítico permanentemente a la Administración, con lo cual pues, está muy bien, pero yo creo que también debemos plantearnos bien, más recursos para qué? Para seguir aumentando la nómina, para investigar, para hacer transferencia de conocimiento, para construir más edificios, ¿con qué criterios? ¿Con qué controles? Bien, yo creo que eso puede ser una reflexión una importante eh, sobre el futuro del sistema universitario público, que quizá debería haber sido promovida con más énfasis por el propio ámbito universitario, tanto, eh, y aquí yo creo que tiene mucho que decir la Universidad de Salamanca por su posición de liderazgo en el sistema eh, pues, universitario nacional, ¿no? y que eh, es una, una oportunidad que yo creo que ahora aprovechando este octavo centenario, pues quizás pueda ser una bandera, ya sé que es muy complicada, pero que pueda poner encima de la mesa la universidad y trabajar sobre ello. Pero bueno, eh, yo creo que hoy lo que nos une aquí es otra cosa y quiero terminar como he empezado, pues felicitando evidentemente eh, al, al profesor eh, Muñoz del Bustillo y a su equipo por este estudio y por supuesto. Y, por supuesto, al Consejo Social de la Universidad de Salamanca por esta iniciativa para hacer este importante estudio. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, señor Casado, secretario de la Consejería de Educación de la Junta y finalmente, y como máxima autoridad académica de la Universidad de Salamanca, ya para cerrar este acto de presentación del informe, la parte y el todo cedo el uso de la palabra a nuestro rector Daniel Hernández Ruy Pérez, cuando quiera, rector. Muy buenos días, muy bienvenidos todos ustedes a esta presentación estamos muy agradecidos de que acojan la presentación de este importante estudio de esta manera acompañándonos hoy con su presencia y naturalmente mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento y felicitación a los autores del informe ya se ha dicho antes pero efectivamente han hecho un informe muy serio, muy solvente, muy documentado. Son la mayor parte de ellos, además, eh, profesores de nuestra universidad, lo que me hace a mí sentirme particularmente orgulloso del informe que hoy les presentamos. Un informe que, además, lo ha dicho de alguna manera el, tanto el presidente del Consejo Social como el propio profesor Muñoz Bustillo, es un informe que se hace con una metodología de ser conservador en los resultados, conscientemente. Es decir, podrían haberse utilizado otra, podría haberse dicho, este es el mínimo, pero diríamos que es tanto. Pues no, no han querido hacer eso. Han querido hacer un documento de mínimos de manera que todo lo que está aquí está garantizado. Y algunos de esos resultados probablemente son superiores, pero los que están aquí están garantizados y suponen una valoración importantísima del impacto económico que tiene. La existencia de la Universidad de Salamanca, las actividades de la Universidad de Salamanca, el desarrollo de la Universidad de Salamanca en nuestro entorno más inmediato, regional, en lo que llamaríamos el distrito universitario, y por la mayor concentración de recursos y de personas en la propia Universidad de Salamanca. La dinámica, eh, por otra parte, tan interesante: eh, ciudad-universidad, universidad-ciudad. La universidad, se ha dicho aquí, llega a contribuir con un 7% del PIB local de la ciudad. Eso es importantísimo, pero también es importantísimo saber, y también lo manifiestan algunos de los datos que se reconocen en este informe económico, que una parte del atractivo de la universidad para los estudiantes es ser la universidad que está en la ciudad de Salamanca. Y ahí tenemos una importante simbiosis universidad-ciudad ciudad-universidad, un ecosistema que nos hace a los dos mucho más fuertes y mucho más atractivos. No quería yo dejar de manifestarlo hoy aquí. Y claro, se podrá decir, y esto es todo el impacto de la universidad, pues evidentemente no. El informe se ocupa de lo que se ocupa. Lo ha dicho muy bien el profesor Muñoz Bustillo. La principal utilidad de un informe es que primero se acote qué es lo que se estudia y qué es lo que no se estudia. Claro que la universidad tiene una importantísima función en el medio y en el largo plazo que no se está estudiando aquí de creación de conocimiento, de creación de investigación, de transmisión del conocimiento, de formación de personas, transferencia de conocimiento, de generación de recursos a medio y largo plazo, de eh, ascensor social de una importantísima parte de la población. Todos estos fenómenos de impacto social, humano, cultural, a medio plazo y a largo plazo de la Universidad de Salamanca están fuera de este informe. Y esto no es en absoluto un problema del informe. El informe se dedica a lo que se dedica y pone de manifiesto que incluso, digo incluso, en términos meramente economicistas, la Universidad de Salamanca es la mejor inversión que las administraciones públicas podían hacer en nuestro entorno. Y las cifras cantan. El porcentaje multiplicador de la riqueza que supone cada euro invertido en la universidad legitima, legitima la petición de recursos para el sistema universitario. De recursos, coincido con el director general, no para cualquier cosa, en absoluto de recursos orientados a programas concretos de actuaciones, a modelos concretos de universidad, a modelos concretos de desarrollo cultural y social, pero que es una inversión. No habrá tantos campos en la actividad económica de nuestra universidad en que el estímulo directo de la administración pública produzca tantos resultados sociales. Económicos y ahora me estoy olvidando adrede, estoy omitiendo adrede las ventajas culturales. No estoy ni siquiera diciendo, y es lo que debería de decir, que la inversión en universidad produce extraordinarios valores culturales y humanos. Estoy diciendo, desde un punto de vista reductivamente económico, que incluso pensando solo así, Invertir en la universidad es un gran negocio. Pocos dineros de la administración pública tienen tanto retorno como el que se invierte en las universidades. Y esto es lo que demuestra este informe. Esto. La importancia de la inversión en la educación pública superior. Y luego yo ahora podría y debería hablar. De estas otras cuestiones que les he mencionado, de su efecto social, de su efecto promotor del conocimiento, de que, bueno, pues en estos momentos, la mitad de los universitarios españoles proceden de familias en las que ellos son el primer universitario de su familia. Es el principal ascensor social, la Universidad Española, y eso es importantísimo y no debemos olvidarlo. Poco más. Yo creo que con esto se pone de manifiesto la importancia de la iniciativa que tuvo el Consejo Social. Yo quiero felicitar aquí a su presidente y en él a todos los miembros del Consejo Social por haber encargado este informe. No será el único que hagamos. Ya ha adelantado el profesor Muñoz de Bustillo que queremos hacer uno similar eh, circunscrito a Parque Científico, que por lo que él nos decía tiene una parte de metodología que puede ser eh, la similar a la que se ha utilizado en este estudio, pero que requiere también de otra metodología más específica para algunos de sus aspectos. Queremos saber cuál es el impacto económico del parque científico y queremos saber también, y lo estudiaremos por aquello de que lo que no se mide no vale y, y no se puede mejorar, queremos saber también cuál será el impacto de la celebración del octavo centenario para la universidad, para la ciudad y para la comunidad autónoma. Estamos seguros que de nuevo se demostrará que cada euro que se invierta en él redundará en un extraordinario beneficio en términos de productividad y en términos de empleo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, rector. Y si me lo permite, damos ya por finalizado este acto agradeciendo su presencia, la del presidente del Consejo Social, secretario general de la Consejería de Educación, el profesor Muñoz de Bustillo, el resto del equipo y de todos ustedes que nos han acompañado en este acto para dar a conocer un trabajo que si algo nos permite es conocernos mejor. Muchísimas gracias y buenas tardes.